por impactar, por colaborar con la construcción de un país más saludable y más justo? Desde adolescente yo siempre estuve clara en cuáles eran mis inclinaciones vocacionales. ¿Sí? Siempre. Nunca dudé. Y el complemento de la educación ha sido eso, un complemento que ha ayudado a mejorar esas áreas. ¿Cuáles son, a tu juicio, las cualidades que debe tener un educador o una educadora? Respetuosa. Debe ser comprensivo. Debe ser competente. Debe ser un modelo. Y otras cosas más relacionadas con la ética, la moral de enseñar y de servir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de cada uno de esos valores podríamos escribir muchos libros. Sí, señor. Es así. Aprovecho esta respuesta maravillosa de Lourdes para saludar desde el corazón a los grandes maestros y maestras de la Escuela Pública de Puerto Rico, que fueron los maestros y las maestras que me formaron. Yo soy estudiante de escuela pública hasta la Universidad de Puerto Rico y debo decir que recibí una educación esmerada y que fui testigo de los grandes sacrificios y de las grandes pasiones que movieron a mis maestros y a mis maestras, particularmente a Miss Escobar, como le decíamos, mi maestra de español de noveno grado, a Mr. Jorge, el maestro que me enamoró del español y de las letras en séptimo grado, cuando me dijo, vas a leer Marianela, y vas a leer Lautaro, y vas a leer Isla Cerrera, ¿verdad? Y, no, y me presentó un mundo distinto y me enseñó el mundo y el camino de la literatura. Es interesante, amigos y amigas, porque este próximo sábado a las 4 de la tarde. En la librería mágica de Río Piedras. En la librería mágica de Río Piedras, Lourdes va a presentar su última producción, vamos a llamarle literaria, porque es un ensayo. Espiritualidad y religión. No sé en qué medida nuestro querido director de programación, Alexis González Cruz, puede acercar el texto a la cámara para que nuestros amigos lo vean. Tiene un color violeta. Violeta sí. Hermoso. Y hay en la portada una estructura en sombras y sobre una ventana con una forma tan medieval. Sí. Hay una niña. Exacto. ¿Por qué esa portada, Lourdes? ¿Por qué? Háblame un poco de eso. Bueno, precisamente tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver con la religión. Y es una niña porque este libro recoge el resultado de mis investigaciones respecto a la influencia que tiene la espiritualidad y la religión en la conducta de riesgo de los niños y los adolescentes. Especialmente me dediqué a explorar la parte que tiene que ver con el uso de drogas, alcohol y sexualidad temprana. Así que Carlos Roberto de Isla Negra Editores me hizo una tremenda recomendación con respecto a esta pintura que es europea. Me parece tan, tan acertada la selección de la portada. Sobre todas las cosas, por todos los símbolos con que se reviste una ventana. Una ventana es el espacio por el que se mira, por el que nos asomamos al mundo. Una ventana también puede ser un espacio que se cierra. Exactamente. O un espacio a través del cual nos llega algo, o nos asomamos a la luz, o nos sorprende la sombra. De modo que el elemento de la ventana me parece maravilloso, muy maravilloso en tu portada. Háblanos de este trabajo, Lourdes. ¿Cómo se inicia? ¿Cuándo se inicia este trabajo? ¿Nos quedan cuántos minutos, Alexis? Nos quedan 2 minutos, pero comenzamos con esta discusión, amigos, y en el segundo segmento seguimos conversando sobre este libro. Bueno, la motivación para este estudio, perdón, es precisamente porque son dos aspectos o dos temas, espiritualidad y religión, que en términos de los profesionales de ayuda, de la conducta, de la salud, es muy poco atendido cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios a nuestros participantes, pacientes, clientes, como les deseemos llamar. Y partiendo desde esa premisa, aunque existen muchos estudios al respecto en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa, Puerto Rico básicamente está huérfano
especialmente en lo que tiene que ver con los niños y adolescentes. Y es entendible porque en términos de vigilar por los derechos y de los niños y adolescentes, pues es un poco más complicado hacer investigaciones al respecto. Pero este es un estudio que fue auspiciado o respaldado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico y por el Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Le debo el tiempo y la ayuda económica que me dio por 5 años porque lo aceptó como un proyecto piloto. Excelente, qué bueno. Y de ahí han surgido otros proyectos de investigación y otras publicaciones. Me queda un minuto, pero les prometemos, amigos, que cuando regresemos, yo le voy a pedir a Lourdes Morales Alejandro, a la doctora Morales Alejandro, que nos defina qué es espiritualidad y qué es religión. Regresamos en breve, no se vaya. Seguimos en el aire, seguimos. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo. Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias. Datos. Predicciones. Entrevistas. Y más. En El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerden, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al segundo segmento, les habla Rubis Camacho. Y este es su programa de letras a través de Bonita Radio. Hoy conversamos con la doctora Lourdes Morales, educadora, trabajadora social, quien ha escrito un texto muy interesante y de una gran pertinencia en este momento en Puerto Rico, que tiene que ver con la espiritualidad y la religión. Lourdes, ¿cómo se define la espiritualidad? Es un concepto bastante complicado, especialmente por la confusión a veces de lo que es la religión y la espiritualidad, pero la realidad es que religión es parte de la espiritualidad. Y va a depender mucho de quién lo defina, pero desde el punto de vista de espiritualidad podríamos decir que es la búsqueda de significado, de propósito en la vida. Algunos lo definen como la plenitud del alma, la paz, el sistema de valores que tenemos. Y ya hay personas, por ejemplo, un autor que me gusta mucho, que es el doctor Pargament, americano, él lo define como la búsqueda de lo sagrado. Así que lo sagrado va a depender de lo que cada persona piense que es lo sagrado. Pueden ser los niños, puede ser Dios, puede ser el poder de Dios, o algún ser supremo, etcétera. Pero ya es mucho más fácil definir lo que es religión porque ya estamos hablando de un conjunto de prácticas específicas en una estructura básicamente específica que le llamamos iglesia. Pero también el término espiritualidad ha venido a recoger todo lo que no conocemos como religión. Ahí podríamos tener experiencias místicas, podemos tener todo lo que tiene que ver con la meditación, todo lo que no tiene como una definición per se de religión. Okay, muy bien. A base de esas respuestas, ¿podríamos decir, Lourdes, entonces, que religión y espiritualidad son conceptos que no necesariamente van de la mano? Exactamente, no necesariamente van de la mano porque no podríamos decir que un ateo no es espiritual. Puede ser espiritual aunque no sea religioso, o podemos tener un religioso que no es espiritual. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad, Axel? Y esto sería para un programa completo con Lourdes, hablar sobre esa distinción tan extraordinaria
y que, ¿verdad?, tan claramente se ve, si hablamos, por ejemplo, del cristianismo, tan claramente se ve en los evangelios, ¿verdad? Exacto. Cuando el Maestro Jesús trona, ¿verdad?, se enfrenta a las estructuras de poder en la iglesia, o en aquel tiempo la religión, ¿verdad?, y su descubrimiento y su visión de lo que era la espiritualidad. Por cierto, para el cristiano, espiritualidad no es un término raro, porque precisamente lo consideran como el aspecto en el que toda persona que ama a Dios debe llegar, porque lo ven desde el punto de vista de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que cuando yo exploré estos aspectos con los niños, a los adolescentes y sus padres, era algo tan común que ellos me hablaran sobre la espiritualidad. Fabuloso. ¿De dónde te surge el interés por estudiar estos conceptos y estas dinámicas de fe de religión y espiritualidad? ¿Por qué? Bueno, fíjate, es que hay cantidades y cantidades de estudios científicos, especialmente de psiquiatras y médicos y teólogos, pero especialmente de estos dos primeros, porque se rigen más por el método científico positivista, que han podido descubrir que la espiritualidad, especialmente la religión, tiene unos efectos o unas influencias bien importantes en la vida y la salud de las personas. De manera que, desde ese punto de vista, en el área de lo que tiene que ver con trabajo social, lo que es espiritual y religioso se ha separado de lo que es el servicio, la exploración, la intervención del trabajo social. Estoy refiriéndome, pero también de la psicología y de la psiquiatría puertorriqueña. Así que dentro de lo que es el trabajo social tiene gran tangencia, porque se le ha conceptuado como un aspecto muy privado y personal, pero sabemos, ¿verdad?, todos nosotros, en términos de experiencia, que cuando el área, por ejemplo, cuando yo pienso que Dios me va a castigar por algo, eso me va a afectar psicológicamente, me va a afectar socialmente y también me va a afectar físicamente o en términos de la salud. Así que yo también quiero desarrollar un cúmulo de información para mis colegas puertorriqueños, para que sepan que esto hay que estudiarlo, hay que utilizarlo y hay que integrarlo a la práctica profesional. Extraordinario. Háblame un poco de quién fue tu población, el grupo de personas que tú estudiaste. Bueno, básicamente fueron niños de 10 a 11 años de edad y adolescentes comenzando de 12 a 17 años de edad. Tomé religión cristiana, aunque inicialmente tenía la musulmana añadida, pero como tenían que ser niños de esas edades y adolescentes de esas edades, pues y dependía también de la voluntariedad de ellos participar, pues me tuve que circunscribir a los niños católicos y los niños protestantes. Igualmente los adolescentes y sus padres. Aunque tengo que aclarar que la musulmana abrió sus puertas a mí. Ampliamente. Maravilloso. Ampliamente, con mucho cariño, mucho respeto. Y me decían los adultos, si fuera con nosotros, usted iba a tener una fila larguísima, ¿verdad? Qué gran experiencia. Exactamente, para participar. Wow. O sea, que estuvieron muy interesados los tres grupos. Muy bien, excelente. ¿Cuáles fueron los grandes hallazgos de este estudio? Bueno, yo podría citarles las conclusiones, algunas de mis conclusiones. Perfecto. Este estudio reveló que la religión parece mediar o interponerse en la conducta de los adolescentes religiosos para reducir, controlar y restaurar aquellas conductas que sus creencias les dictan como incorrectas, como son relacionadas al uso del alcohol, las drogas y sexualidad temprana, y que sus creencias religiosas actúan como moderadoras de conductas de riesgo. También podría decir que las creencias espirituales y religiosas parecen aumentar las conductas correctas y los alejan de las consideradas incorrectas. Y hubo un aspecto que me preocupó y fue el aspecto de la moderación en el uso de alcohol, expuesto básicamente por los participantes adolescentes católicos. Me preocupa porque no vi parámetros que especificaran, ¿verdad?, hasta dónde es la moderación. También
debo, entre tantas conclusiones, ¿verdad? Uh-huh. Hay otra bien importante, es que los progenitores religiosos entrevistados afirmaban que las creencias religiosas y espirituales los ayudaban a enfrentar los momentos de crisis, enfermedades, problemas y preocupaciones de sus hijos, y que la práctica de la oración, el ayuno y la búsqueda de ayuda de sus líderes religiosos son algunas de las prácticas que ellos acuden cuando tienen alguna necesidad. Y que el modelaje es esencial, ¿verdad? Es actuar lo que se predica. También encontré de las familias y de los adolescentes y niños que no tenían ninguna religión, que todos, ¿verdad?, tenían una diferencia de criterio en términos de del impacto de la religión en la vida de las personas. Por ejemplo, los adolescentes comentaron que los adolescentes religiosos no tenían conciencia crítica sobre sus actuaciones o su comportamiento, porque entendían que la religión les impedía tenerla y que se sentían culpables por ellos, pero siempre reconocieron que la religión ejercía una influencia muy importante, positiva a veces y negativa a otras, cuando lo concebían como que llevaban al niño, el adolescente, a sentirse culpable o que afectaba la toma de decisiones. Por otro lado, yo diría que otra de las conclusiones o de los hallazgos cumbre fue poder observar e entrevistar a los adolescentes que reciben tratamiento en los centros de rehabilitación de drogas y alcohol con ideología religiosa y con ideología laica. Hubo una diferencia bien notable, porque encontré en los que estaban recibiendo tratamiento la ideología religiosa, que toda su vida había cambiado positivamente, que habían encontrado no necesariamente la religión, sino en Jesucristo un amigo, un fiel amigo que los quería y los amaba a pesar de que habían cometido los actos que habían cometido. Y todos tenían las ideas de continuar cultivando esa relación, aunque sus padres no necesariamente habían pensado ni planificado en ayudarlos en ese proceso de crecimiento espiritual. ¿Pensaste en algún momento, cuando hacías este trabajo, en la famosa máxima de Marx, que la religión es el opio de los pueblos? Oh, pues por supuesto. Precisamente es, yo les diría que es la máxima en la que se amparan las personas que no creen en la religión, especialmente cuando la visualizan desde los aspectos de lo que hace negativo, porque no podemos decir que todo lo religioso es positivo, eso es una realidad, ¿verdad? Sin embargo, en términos de lo que yo encontré en mis jóvenes y mis niños, era positivo, aunque también habían algunas cosas negativas. Y es lo que se repite y se repite, ¿verdad?, en todas las investigaciones que se hacen. Por eso es tan importante que se explore, precisamente para saber cuán positivo está siendo en la vida de la persona, como cuán negativo está siendo la vida de la persona. Y tenemos que aprender a cómo eso se hace, a desarrollar destrezas, competencias en esa área. Muy bien. Me quedan solamente 2 minutos en este segundo segmento, aunque yo les prometo, amigos y amigas, que volveremos a invitar a la doctora Lourdes Morales a nuestro programa para discutir más sobre esta importante investigación. Pero en esos 2 minutos me gustaría, Lourdes, que nos dijeras cómo te alimentó a ti, cómo te benefició a ti este trabajo. Grandemente, como trabajadora social, en la empatía, en el respeto, porque una cosa es tú leer estudios científicos comprobados por personalidades muy importantes en las ciencias, pero otra cosa es observarlos en sus clases bíblicas, en sus estudios bíblicos, en sus servicios religiosos, en las terapias grupales, tanto las de los niños como las de los adolescentes y de los padres. Un respeto grandísimo, porque creen en eso, se comprometen con eso, cambia su vida, y empáticamente entenderlos, aceptarlos tal y como son. Maravilloso. ¿Podríamos repetir, por favor? Me quedo un poco sin voz, estoy tosiendo un poco, pero ¿puedes repetir, Lourdes, cuándo se presenta el libro? El libro se presenta este sábado 4 de febrero en la librería mágica
muy cercana al tren urbano, en la estación del tren urbano Río Piedras. El libro se llama Espiritualidad y Religión, sus influencias en las conductas de riesgo, uso de drogas, alcohol y sexualidad temprana en niños, niñas y adolescentes. Bueno, cerramos este segmento. Gracias a la doctora Lourdes Morales por estar aquí y por su trabajo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ponce es un gran pueblo, y también Quebradillas y Camuy también son grandes pueblos, sí. Ya lo creo. Lágrimas, y volví a tomar el texto y le decía Venimos del aeropuerto, acabamos de regresar, de venir de Estados Unidos, mi mamá, mi hermano y yo, y vamos por la carretera número 1. Llegamos de madrugada, el vuelo se había retrasado, había una nevada en Nueva York, y llegamos de madrugada, y cuando vamos por la carretera número 1, lo que se conoce como la Piquiña, sí. No había autopista, y vamos por la carretera número 1, y yo me acuerdo que empezaba a rayar el alba y empezaba a ver el amanecer,
yo no sé, no sé cómo explicarlo, pero me enamoré. Aquello me tocó. Todavía siento, veo las matas de plátano, de guineo, el sol saliendo, y eso se me quedó impregnado en el alma. Y el bello amanecer de Tito Enrique, ¿verdad? El bello amanecer. El bello amanecer. Y sí, definitivamente fue una experiencia espiritual. Y lo digo a la luz de la experiencia quizás con mi hermano. O sea, mi hermano no se acostumbraba aquí, mi hermano mayor que yo, pero yo no, yo me enamoré. Yo todos los días, tanto es así, que mis padres regresaron a Estados Unidos y mis hermanos que son nacidos en Estados Unidos, se quedaron en Estados Unidos, hicieron su vida en Estados Unidos. Yo fui a estudiar y viré. Qué bien. Y eso me parece a mí que fue cuando hago revisión, ¿verdad? Mi memoria, realmente, cuando estoy en la escuela, yo estudié en Ponce, en Puerto Rico estudié en Ponce, en la escuela Federico de Getó, que está en el mismo pueblo, en la calle Reina. Allí me encontré. Por cierto, me dejaron en el mismo grado porque no hablaba nada de español. Era como si me hubiese colgado. Ajá. Me encontré una maestra, la señora Borrero. Aquella señora me tocó el corazón. Aquella señora tomó una cartilla fonética. Dice, no te preocupes que tú vas a leer español y en eso de un mes ya yo estaba leyendo español. Tanto es la alegría de esta maestra que me llevó por todos los salones de la escuela con un libro. Miren, el americanito, me decían, el americanito. Miren cómo lee este. Y yo tenía, lee. Y yo leía la porción que ella me decía. Maravilloso, porque era tu triunfo y también el triunfo de ella, ¿verdad? El gran éxito, el gran proyecto. ¡Qué maravilla! Maestros fueron, como mencionabas al principio, maestros fueron vital, para mí fueron vital. Hay maestros y maestras que hacen la diferencia en la vida de un estudiante. A mí eso me parece milagroso, me parece maravilloso. Maestros que siempre me encontraban en el camino y me decían, tú vas a ser alguien, tú vas a llegar lejos. Muy bien. Me quedan 4 minutos en este segmento y quiero hablar del Ángel Gordo del Velón Grande. Háblame de esa novela, háblale a la audiencia de esa novela, Axel, por favor. Es un escrito de memorias. Dios me regaló un hijo con impedimento. Tiene discapacidad intelectual. Retraso mental, como se le conocía antes. Y todas esas experiencias, desde que nace hasta el día de hoy, están recopiladas en ese libro. Todas las experiencias maravillosas, experiencias gloriosas, experiencias espirituales, experiencias dolorosas también. O sea, todo lo que vino a mi memoria desde que mi hijo Axel Joel nació hasta hoy están recopiladas en ese libro. Como la mano de Dios para todas aquellas personas que tienen un hijo con un impedimento y con discapacidad. O sea, como la mano de Dios está ahí. ¿Cuáles son las grandes lecciones que te ha enseñado tu hijo? Este en particular son muchas, muchas, muchas. Lo esencial, que hay un Dios. Que Dios es real, que Dios existe. Que
lo simple que, y frágil que es el ser humano. Desarrollar el amor, la sensibilidad, empatía, cosas, elementos que muchas veces los seres humanos damos por sentado o obviamos. ¿Tienes más hijos, Axel? Sí, tengo mi hija mayor, Marta María, que ya es médico, es pediatra en centro médico. Actualmente está allí en el Hospital Municipal de San Juan. Le sigue Axel Joel. Y luego tengo unos gemelos, uno es abogado, Juan Gabriel, y el otro, José Francisco, es policía. Muy bien, muy bien. Te pregunto, porque aunque nos queda menos de un minuto, te pregunto si la naturaleza del amor que se le tiene a un hijo con alguna discapacidad es un amor compasivo. Absolutamente no. Yo pienso que la vida de Joel es un salón de clases. Todos los días uno aprende algo. Es él el que nos enseña a nosotros, no nosotros a él. Sería un absurdo decir que tratamos con un amor compasivo cuando por lo menos desde el punto de vista de su mamá y mío, es él el que constantemente nos está ministrando a nosotros. Él nos carga a nosotros casi. Entonces hay un elemento de gratitud de ustedes hacia este hijo que tanto les enseña, ¿verdad? Y tanto les nutre la vida. Sí. Ya nos vamos al último segmento. Cuando regresemos, amigos y amigas, vamos a escuchar algunos versos escritos por Axel. No sé si habrá algún fragmento de la novela que tenga accesible, y vamos a pedirle que nos lea un fragmento de estas memorias noveladas, yo le llamo, en el último segmento. No se vayan. Todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que ya estamos en el último segmento. Le comentaba a Lourdes y a Axel que esta hora se va muy rápido, pero ocurre siempre que estamos en buena compañía y hablando de temas interesantes y con gente muy amena. El doctor Axel Arce escribe versos, escribe poesía. Yo le he pedido que traiga algunos de ellos y los comparta con ustedes. Axel, ¿qué nos vas a ofrecer? Tengo...
mantengo. Tengo muchos poemas que nunca, es la primera vez que saco, que los leo. Tengo uno aquí que se llama Soledad. Dice: ven, entra, ya te esperaba. Siempre estás a tiempo. Nada ha cambiado desde ayer. El lecho aún está cálido como la sumisa arena meridiana del trópico. Lo insulso mantiene la calidez de su faz. Tu presencia anida vacío y nostalgia. Ven y satisface la necesidad de tenerte para no sentir que estás presente. Embriágame en mis sentidos para no perder la cordura. Ámame con tu amor abúlico para no percibirte distante. ¿Qué te vas? Claro, no me sorprende. Mañana te espero en el mismo lecho, cálido, soberbio, desierto e innegable. ¡Ah, qué profundo y qué grandes imágenes! ¡Maravilloso! Veo que tienes entre tus papeles un poema dedicado a tu esposa. Sí. ¿Qué tal si en este primer programa de febrero, mes del amor, lees los versos para ella? Sí, este poema se lo escribí cuando cumplimos 25 años de casado. A María. Saludos, Sari. María, desde tu programa de letras. Sari, te amo mucho. Dice: me detuve, esa es la historia de nosotros. Me detuve a mirarte, se llama. Me detuve a mirarte en el silencio. Sí, el principio aún lo recuerdo. Como flor majestuosa y perfumada en medio del desierto, entre juegos de discípulos y aulas del conocimiento. Siempre te supe, sí, allí. Me detuve a mirarte en mi silencio. Me cautivó tu mirada en tu silencio, tu delicado porte ingenuo, oculta tu sabiduría en extenso, tu sonrisa dulce de real gesto, la abnegada sencillez en lo escondido expone tu virtud en pleno manifiesto. Al tenerte cerca, aquí, me detuve a mirarte en silencio. Me detuve a mirarte en el templo, la unión sacramental, la sentencia de Dios eterno. La felicidad nos invade. No lo resiento. La concepción nos visita. Cuatro son número perfecto. La maternidad te corona. Desde entonces me detuve a mirarte y hago silencio. Miro tus ojos bellos. Qué bello. Miro tus ojos bellos en nuestro silencio. Tu vida y la mía juntos, todo lo tengo. Nada me falta, me siento completo. Lentamente el ayer se aparta, arrecia el silencio del tiempo. No hay dos, solo uno, un solo cuerpo. Te tengo en mis brazos, ahora no te suelto. Me detengo a mirarte, Sari, ya no existe el silencio. ¡Ay, qué hermoso poema! Lleno de sentimiento, de devoción, de fidelidad. Qué lindo el amor que compartes con tu esposa. ¡Qué hermoso! Tenemos tiempo para un poema más y un fragmento de la novela, de las memorias noveladas, que me interesa que el público escuche. Este poema se llama Si yo fuera niño. Si yo fuera niño, escucharía las voces del conocimiento, que gritan la razón de su existencia cerrando mis sentidos al fatuo, que mancillan la pureza de nuestro entorno y de aquellos que dicen conocerla. Si yo fuera niño, aprendería del polluelo su hermandad, practicando la selección por parentesco, que no prevalece el animal más apto, ni el que se enseñorea por su fiereza, sino el respeto que lleva en los genes. Si yo fuera niño, de las aves aprendería sentido de dirección. No importa lo largo del vuelo, encuentran el mismo lugar de descanso. Y su orientación respecto a la tierra siempre ayuda a encontrar su camino a casa. Si yo fuera niño, aprendería del árbol su nobleza, que devuelve al aire limpio al hombre, al mismo que él corrompe.
en su etapa de adulto crece al doble y mayor es su capacidad de producir vida. Si yo fuera niño, buscaría el regazo de Dios para que cuidara de mi corazón y mi alma y disfrutar de una libertad perenne para que cuando yo fuera grande, deseara ser siempre el niño que soy hoy. qué hermoso poema. La búsqueda del niño, el deseo de regresar a la niñez. Muy hermoso, ¿verdad que sí, Lourdes? Vamos a escuchar algo de el ángel gordo del velón grande. Vamos a ver. Quiero, antes de leerte el prólogo, hay algunas personas que me han comentado sobre el título. El título, obviamente, hay que leer el libro para saber de dónde viene. Unos lo han interpretado de otra forma, ¿no? Pero es, tiene un sentido muy lógico cuando se lee el libro. Muy bien. El prólogo, voy a leer el prólogo para. Muy bien, perfecto. Claro, la dedicación a ti, mi Señor, por tu creación perfecta e incuestionable, porque en tu omnipotencia tu amor es inconmensurable. Gracias por darnos la sabiduría para entender que la normalidad no existe, solo somos diferentes. El prólogo dice, tenía 9 años cuando nos mudamos mi mamá, mi hermano y yo a la calle protestante final de la calle de la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Recién llegados de la ciudad de Nueva York en el 1970 y después de un periodo de vivir como gitanos en casa de parientes, lugares donde la palabra pobreza era un símbolo de realeza. Nadie en esos barrios podría darse el lujo de llamarse pobre, pues nadie alcanzaba ese nivel. A la calle protestante, allí llegamos nosotros. La calle protestante es una calle con singular historia dentro de muchas que tiene la señorial ciudad de Ponce. Su ubicación en el centro del pueblo, cerca de todo, y que termina justamente en un monte con una espesa joya de arbustos que rodean y protegen el majestuoso y señorial castillo Serrallés. Esta mansión tipo castillo español sirvió por muchos años de hacienda de la familia Serrallés, acaudalados dueños de la mundialmente famosa destilería Serrallés. Según datos históricos, el nombre tan particular de la calle surge porque en uno de sus laterales ubica el cementerio Ramón Valdoriotti de Castro, antes cementerio católico, el cual sirve de mausoleo de hombres ilustres tanto local como nacional, pero que en un momento de la historia no se permitía el enterramiento de cristianos protestantes. Con el tiempo se construyeron unos nichos al final del cementerio justo en la pared de colindancia para allí enterrar a los llamados protestantes. No obstante, la entrada del féretro de un creyente evangélico no era permitido por la entrada principal del cementerio en la calle Frontispicio. Se hizo una pequeña entrada por una de las paredes laterales del cementerio para que los protestantes tuvieran acceso. De ahí el nombre de la calle. Fue en aquel lugar que viví momentos inolvidables y trascendentales de mi niñez. Fueron experiencias que marcaron profundamente mi vida, imágenes que guardo muy arraigadas en lo profundo de mi corazón y que desafortunadamente la tecnología del momento no permitió guardar. Gracias a Dios por la capacidad de recordar y memorizar, porque de ello dependo para traer hoy tantos hermosos recuerdos al presente. Memorias tan maravillosas como mi escuela elemental Federico de Getao. Allí aprendí a leer y a escribir en español con mi excelente maestra de tercer grado, la señora Borrero. Además, mis amigos de escuela fueron instrumentales en mi desarrollo y formación, y con el transcurso del tiempo se han convertido en mis hermanos putativos. Recuerdo además con gran entusiasmo las expediciones y excursiones nativas que tomaban casi el día entero a mi hermano, vecino y a mí por los montes aledaños, similares a las películas de acción y ficción
de Julio Verne y de Indiana Jones durante el periodo de vacaciones de la escuela. Afortunadamente, siempre llegábamos de regreso a la casa justo a tiempo para el almuerzo o la cena. También recuerdo de manera vívida dos experiencias muy particulares que doy gracias a Dios a diario por su cuidado y protección y que resultan un testimonio contundente de su poder y su gracia divina, pero más que nada su amor por mí, librándome de la muerte. Quizás tendremos la oportunidad de compartirlo en otro libro. Son muchas las experiencias vividas en la calle protestante que tocaron mi corazón y añadieron sensibilidad a mi vida, aún siendo yo un niño. La sencillez y humildad de aquel lugar contribuyeron al apercibimiento de cosas que no son visibles a simple vista y que solo pueden ser vistas a través del ojo, del lente abstracto del alma. Una de esas experiencias, mi favorita, y ahora entiendo el porqué, fue con mi vecino Payun. Payun era un hombre de más de 30 años, quizás más de 40, pero desde mi perspectiva de niño era imposible calcular. Su edad real nunca la supe, ni tampoco su nombre. Payun era un personaje peculiar en la calle que vivíamos porque nadie conocía su historia ni trasfondo. Solo sabíamos que era diferente. Muchos le temían por la misma naturaleza del hombre de temer lo que desconoce. Sin embargo, yo entendía que no había razón alguna para temerle, porque en ocasiones Payun se asomaba por la puerta de su casa y en otras salía al balcón, pero siempre se mostraba con una sonrisa en su boca que solo pertenece a los ángeles. Tenía el estigma de anormal, en gran medida por las tendencias que tenían las personas en el pasado de esconder a sus hijos y familiares que eran diferentes. Sí, Payun era especial. Nunca supe su condición. Las veces que interactuaba con él era de lejos y solo para sonreírnos. Obvio, tenía yo solo 9 años. Para mi edad del momento, el lenguaje de los ángeles todavía se habla, lo que hacía fácil la comunicación entre él y yo. Con los años, muchos pierden la habilidad de comunicarse con estos seres especiales, quizás por la falta de práctica. Nuestra estadía en la calle protestante fue una corta y breve. Muy a pesar mío, me aclimaté al lugar como flora y fauna, que solo vive en un ecosistema definido. Sin embargo, nos fuimos de allí y me llevé un baúl de recuerdos y experiencias que han florecido a través de mi vida, como semilla plantada en buena tierra. Me llevé también conmigo la imborrable imagen de Payun, un ser especial. Una imagen del que hoy tengo el privilegio divino de ser padre de un niño como él. Para Payun, donde quiera que estés, para ti, hijo mío, Axel Joel, mi adorado Yoyo, y para todos los seres especiales de la tierra, vaya nuestro amor, admiración y respeto. El mundo fuera el cielo si todos fuéramos como ustedes. Hermoso, hermoso. Este programa se llama De Letras y exaltamos la palabra. Aquí la palabra es el oficio, pero me parece que esta tarde lo más hermoso en este programa han sido los silencios, esos silencios maravillosos, esos silencios de amor en el corazón del doctor Axel Richard Arce. Qué bello, gracias por regalarnos esos silencios de amor. Gracias a ustedes por invitarnos y gracias por permitirme traer esta palabra. Esperamos que pronto podamos terminar la publicación, disponible para que todos puedan leer las experiencias de que son maravillosas, son unas experiencias que,
yo escribí ese libro, voy a ser breve, rápido. Me saqué un tiempo del trabajo, unas 2 semanas, para estar en casa a descansar. Necesitaba ese tiempo. Y en una de esas tardes me levanté. Me fui a mi oficina, que tengo una pequeña oficina en casa, y me senté a escribir. Escribí el libro. No paré hasta como 5 o 6 días. Cuando termino el libro, que lo leo, la emoción, o sea, empiezo a leerlo y no podía creer lo que había. Cómo llegaron esas memorias y cómo, o sea, fue una experiencia maravillosa. Bueno, en este minuto que nos queda, agradecemos la compañía de la doctora Lourdes Morales. Les recordamos que se presenta su libro, Espiritualidad y Religión, este próximo sábado 4 de mayo a las de febrero, a las 4 de la tarde en la librería La Tertulia, en la Ponce de León, en Río Piedras. No se lo pueden perder. Lo va a presentar el amigo poeta Carlos Roberto Gómez, también editor de Isla Negra y también un gran educador de nuestro país. Y un gran amante de la literatura, por supuesto. No se pierdan esa presentación y vayan para que puedan adquirir su ejemplar de este libro tan necesario. Gracias al doctor Axel Richard Arce por su compañía, por sus versos, por sus memorias, por su amor y su pasión por las cosas que hace. Y ustedes y yo nos volveremos a ver el próximo jueves. Esta fue Rubis Camacho en su programa de Letras. Bonita Radio, síguenos. BonitaRadio.net, facebook.com/BonitaRadio y en Twitter, Bonita-Radio.